Yo soy Rubén2TNT y este es el episodio 9 de Pokémon Edición Oro. En el episodio anterior, entrenamos a algunos de nuestros Pokémon y participamos en el concurso de captura de bichos, en el cual quedamos en segundo lugar y nos obsequiaron con una piedra eterna por ese segundo puesto, y lo que vamos a hacer en este episodio es intentar superar el gimnasio. Y desde el gimnasio Pokémon de Ciudad Trigal, Blanca, la increíble y bella señorita. El gimnasio es de tipo normal. Y la responsabilidad o el Pokémon que nos tiene que servir para el líder es, o para en este caso la líder, es Onis. Gracias a la gran defensa física que tiene. Nivel 18 para Hoothoot. Y vamos con Onis. Que curiosamente también nos va a ser útil para el cuarto gimnasio, puesto que los movimientos de tipo fantasma son o pertenecen a la categoría física hasta tercera generación. Una cosa un poco extraña, pero es así. Incluso es extraño porque Bola Sombra, la MT que nos entrega Morty, el cuarto líder de gimnasio, cuando le vencemos, tiene un 10% de bajar la defensa especial. Es decir, si golpeamos con Bola Sombra tenemos un 10% de probabilidades de bajar la defensa especial a nuestro rival. Con un movimiento que está encuadrado dentro de la categoría física. Tenemos esta entrenadora que creo que no se puede esquivar. Ahí está. Tampoco lo iba a hacer, pero si alguien quiere ir directamente por la líder, vamos a ver cuánto daño hacemos con un picotazo. Tres picotazos. Ahora a lo mejor hace falta cuatro. Estoy pensando en sustituir a Hoothoot. Porque tanto los movimientos volador como normal son de categoría física. Y Hoothoot tiene bastante más ataque especial. No me hagas mordisco, miau. Que eso me hace daño. No, otra vez. Nivel 19 para Onis y vencemos a la bella Samantha. Tiene 23. Ah, no, tiene más. Ahora mismo tiene más ataque especial, ataque físico que ataque especial. Aún así estoy pensando sustituirlo.
Pokémon que nos dan. Por aquí volvemos al principio. Aquí queda esta entrenadora y no sé si queda alguna más. Ahora iremos al centro Pokémon y después lucharemos contra la líder, Snowball. Nivel 18. Vale. Voy a ir con Odis. Baja la velocidad. Me puede paralizar con lengüetazo. No me ha paralizado y hemos fallado el polvo veneno. Ahí está. Voy a ser más lento. Pero si retrocedemos más vamos. Le vamos dañando con el envenenamiento y vamos recuperando la vida que nos quita con absorber. Cuando no retrocedamos o nos quedemos paralizados. Otra vez. Menos mal que no ha retrocedido porque si no estaba fuera. ¿Queda alguna entrenadora? Sí, queda esa de ahí. Vamos a vencerla. Hay que luchar con ella para poder llegar hasta la líder. Vamos a combatir. Vamos con picotazo. Falla la anulación, nos quiere desactivar picotazo. Ahora se sube la defensa. Y este picotazo no va a ser suficiente. Otro Jigglypuff. Voy a dormirlo porque son un poco pesados con rizo defensa. Falla la anulación y el picotazo acaba con él y un tercer Jigglypuff. Hipnosis. Jigglypuff se durmió. Vamos con picotazo. Tendremos que usar 4. Sigue dormido. Uno más. Y nivel 19 para Hoothoot. Que va a tener aún más ataque que ataque especial. Vamos al centro Pokémon a recuperar la salud. Y nos enfrentamos a Blanca. Si me acuerdo cuál es la salida.
creo que vamos más rápido después. Y ahora a por la tercera medalla o intentarlo. Antes de que se me olvide, vamos a poner las animaciones de batalla. Y vamos allá. ¡Hola! Soy Blanca. Todos jugaban a Pokémon, así que yo también. Los Pokémon son muy monos. ¿Quieres luchar? Te lo advierto, soy muy buena. Vamos allá. Nos envía a Clefairy. Tenía que haber ido con Hipnosis. Que son 3 y no 5. Está dormido. No le hago absolutamente nada. A los 5 turnos dormidos va a caer porque necesito 5 picotazos. A ver qué hace ahora con metrónomo. Anulación, pero por suerte falla. Y el Miltan, que es el verdadero problema. Hacer medir con hipnosis. Voy a ir con Odis a ver si aguanta un pisotón. No, atracción no. Menos mal. Vale, va a ir perdiendo daño gracias a el veneno. Vale, acierta con este desenrollar. Voy a ir ahora mismo con Gooper. Vamos con pistola de agua. Bien, aguanta el cuarto desenrollar. Y acierta el quinto. Ahora tiene que volver a empezar a hacer desenrollar, que a Onis no le quita absolutamente nada. No, pero no falles la atadura, Onis. Thank you.
Ya está. Nivel 20 para Onix. Ahí está la espectacular defensa que tiene, 73. Eres malo. ¿Y mi medalla qué? Oh, no has hecho llorar a Blanca. No te preocupes, pronto dejará de llorar. Siempre llora si pierde. Quiero la medalla. Con la medalla planice, los Pokémon podrán usar fuerza fuera de combate. Además, aumenta la velocidad. Y nos da la MT45, que es atracción. Ya se le ha pasado el berrinche. Vamos a salir de aquí. Y vamos a hacer recuento. Ha caído Hutus, ha caído Onix y ha caído Wooper. El trabajo de Otis ha sido buenísimo con ese polvo veneno. Vamos un momento a la torre radio. A comprobar si hay suerte, pero no voy a entrar por la cuarta o quinta planta. Es también lógico que no coincidan. Voy a capturar un Drowsy para cambiarlo por un macho. Para que veáis dónde nos dan a machos en este juego, si lo queréis. Y de momento voy a dejar... ¿A quién voy a dejar? Voy a dejar a Rocky momentáneamente. No voy a cambiar el layout porque es mientras consigo dos Pokémon. Uno es Drowsy. Aquí está. Y el segundo Pokémon me da igual que sea. Vale. No le podemos dormir. Mochila. Pokéball. Que ahora compraré también en el centro comercial. Vale, Drowsy atrapado. Registrada en la Pokédex los datos de Drowsy. Si cree haber tenido un buen sueño. Si crees haber tenido un buen sueño y no puedes acordarte, seguro que se lo ha comido un Drowsy. No le voy a poner mote porque, aparte de que no me gustan, es para intercambiarlo. Y a ver qué Pokémon nos sale. Un Rattata. Me vale. Thank you.
Vale, Rattata atrapado. Ya registramos los datos de Rattata en la Pokédex. Come de todo. Se establece donde quiera que haya comida y se reproduce continuamente. Vale, vamos a restaurar la salud. Ay, no hace falta, vamos a cambiar directamente. Bueno, sí, vamos a restaurar la salud al Drowsy, que lo vamos a intercambiar. Los Pokémon se han restablecido. En qué planta está en las Pokéball. Piso bajo información, tienda de entrenadores, combate, botiquín. Vale. Según ese cartel deberían estar aquí. Si tú no lo tienes, lo tendrá el de al lado. Aquí está. Vamos a comprar 10 Super Ball. Voy a comprar otros 10 referentes, 4 revivir, porque tenía uno, y ya está. Bueno, voy a comprar 5 super pociones también. No tengo suficiente dinero, pues voy a comprar 2. Vamos a comprar 2 super pociones. Que de momento es suficiente. Y ahora vamos a hacer el intercambio. Que se lo enviamos a Mickey. Y Mickey nos enviará a Machop. Se despide de él. También podías haber salido del centro Pokémon, del centro comercial. Y haberlo capturado. Le hemos quitado una valla dorada. Vale. Es más potente que la valla, que lo que hace es, me parece, son 10 puntos. Ahí está, 10 puntos, y la valla dorada lo que recupera son 30. Vamos a depositar al macho en el PC. Y aún no recuperaré a Onix porque vamos a por él. Otro Pokémon. Pero eso será en el próximo episodio. Gracias por ver el vídeo. Podéis darle si os ha gustado. Favor, Dios os ha encantado. También podéis suscribiros al canal, dejarme preguntas, dudas, opiniones, sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!